En las últimas horas, la policía del Cesar desarticuló la banda delincuencial denominada El Zurdo y su combo, dedicada presuntamente al tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Nuestra seccional de investigación criminal, en coordinación con nuestro ejército, modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y la Fiscalía General de la Nación, realiza 8 diligencias de allanamiento, las cuales dan como resultado un total de 10 personas capturadas por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Dentro de lo cual, en dichas diligencias también se incautó una importante sustancia, como son 4 kilogramos de marihuana prensada, 300 dosis de marihuana, 100 gramos de cocaína y 2 teléfonos celulares. Todo este material probatorio y dichas personas fueron dejadas a disposición de manera inmediata ante la autoridad competente para definir su situación judicial. Las 10 personas capturadas y que hacían parte de dicha estructura criminal fueron identificadas como Jason Andrés Mena Bandera, Brian Miguel Robles Ramírez, Luz Marina Ramírez Londoño, Efraín Herrera Muñoz, Jesús David Chávez, Álvaro Andrés Quintero, Brian Andrés Trillos, Luis Jessy Martínez, Ángel Ortiz, Yaruro Vanessa García y Vanessa García. Es de resaltar que mediante las diligencias de allanamientos a estas personas se les hallaron e incautaron 4.000 gramos de marihuana, 100 gramos de cocaína, 300 dosis de marihuana, 7 dosis de cocaína rosada y 2 teléfonos celulares. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de URI, donde deberán responder por el hecho anteriormente señalado y dejados a disposición de la autoridad competente. ¡Abre, abre la puerta, abre la puerta! Ya, ya, ya está abriendo. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.